Bueno, como parte de los arreglos que le he estado haciendo al carro, esta vez me voy a centrar en arreglar el claxon. No funciona. No sé por qué el anterior dueño, en vez de arreglarlo, decidió ponerle un segundo, que está aquí abajo, en este botoncito. Pero pues el principal funcionaba a veces, de repente ya no funcionó. Creo que sé qué es lo que tiene, pero pues si alguien le puede ayudar, aquí están los pasos que seguí para descubrir cuál era el problema y pues arreglarlo. Bueno, como con cualquier máquina, lo primero es revisar las protecciones. En el caso de los bochos, son los fusibles, están debajo del tablero, justo donde van las piernas. Como yo soy una persona muy alta, no es raro que termine golpeándolos y a veces los he llegado a zafar. Pero pues, ahorita en mi caso todos están bien, todos están enteros, no está ninguno tronado y están todos haciendo contacto. Si quisiesen revisarlos, es nada más fijarse visualmente que estén como tienen que estar, o sea, la placa entera, y con ambas pestañas tocando ambos lados. Si alguno de estos está mal, pues puede ser la explicación de por qué hay problemas eléctricos. Pero si al conectarlo truena, entonces es que hay un corto en alguna otra parte. Lo siguiente entonces es checar el volante tal cual. Pues ya estamos en la cabina, es lo más fácil. Entonces hay que retirar esta tapa para revisar los cables por detrás. Generalmente es sencillo, muchas veces se puede con las mismas manos, pero pues ya que estamos, me gusta la herramienta. Tengo aquí el multímetro que vamos a utilizar para revisar algunas cosas, no es necesario para todas, pero pues con la punta podemos botarlo poco a poco hasta que salga. Este está conectado, tiene dos conexiones, una a la placa de abajo o de atrás y otra a la placa de adelante. Este debería desconectarse por lo menos una. Ahí está. Y en mi caso está soldado. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Según yo esto no debería estar así, pero pues ya que lo que está. Entonces, hay dos formas de probar esto. Con el mismo multímetro podemos checar continuidad en esta placa cuando se presiona, o bien podemos abrir el switch y conectar estas dos directamente. Si al conectar las dos con el switch abierto el claxon suena, el problema es la plaquita. Si no suena y si podemos verificar que hay continuidad aquí, entonces el problema viene de otro lado. Abrimos el switch, entonces tomamos la punta y en realidad sería lo mismo en cualquier parte de la placa, pero pues tocamos, que toque la placa, no la cinta. Nada. Entonces, yo sé que cuando menos, hay un problema aparte del que pudiera tener esta placa. Pero para verificar esta placa es con el multímetro. Con el multímetro conectado en continuidad, tiene que hacer ruido cuando se tocan. Entonces, para asegurarse que esta pieza está bien, hay que poner aquí la pata, o sea, la patita en esta de aquí, y luego este otro que está suelto en cualquier parte de la placa. No tiene que pasar nada si no le presiono, pero cuando le presione, eso me dice que esta pieza está bien. Entonces podemos pasar a buscar el problema en otra parte. La siguiente verificación que yo hice y que yo haría en cualquier caso sería checar estos dos cables. Uno de estos tiene que tener corriente y el otro tiene que tener tierra. Si vemos aquí en la parte de adentro del volante, incluso nos dice cuál debería ser cuál con estas marcas de metal. Entonces, a ver. De este lado el cable negro con amarillo es el positivo, el que tiene que traer 12 volts. Y de este lado tiene que haber tierra. Entonces con el mismo multímetro o con una lámpara de continuidad podemos revisar que esto esté llegando. Para checar el lado de la corriente basta con aterrizar una de las dos puntas del multímetro, como está este de aquí, en cualquier parte que no tenga pintura y que esté conectado al chasis, eso es tierra. Y con el multímetro en corriente directa tocamos el lado que se supone tiene la corriente. Entonces 10 volts, el carro está apagado. Debería ser un poquito más, pero el carro lleva mucho tiempo parado, entonces yo sé que este no es el problema. Mi problema entonces va a estar con la tierra. Ahorita la verifico para que puedan ver, pero eso ya me puede decir por dónde puedo seguir trabajando. Sin mover el cable de aterrizado, cambiamos el multímetro a que nos dé continuidad. E igual que como hizo aquí cuando tocamos las dos puntas de la placa para que nos diera el pitido, cuando toquemos este tendría que darnos un pitido.
no nos los da. Entonces yo en este caso ya sé que el problema de mi carro está en la tierra que va después del volante. Aún así, si no fuese su caso, ahorita les muestro qué es lo siguiente que tendrían que revisar por la parte del positivo. Esto de aquí es la bocina. Está localizada al frente del carro, al lado del conductor. Uno de estos tiene que tener corriente y el otro tiene que ir hacia el volante. Entonces, si nuestro problema no estuviera allá, dejamos presionar el volante y uno de estos no tiene que estar aterrizado cuando presionamos y el otro tiene que traer corriente. Yo ya sé cuál es el mío. Entonces, en mi caso, esto no va a aterrizarse. Pero, si yo cambio aquí a un multímetro, no se ve. Ven. En el multímetro, si yo cambiara a corriente directa, de uno de los lados aterrizando, me tiene que dar voltaje. Ya, si no diera voltaje aquí tampoco, significa que hay que seguir este cable hacia atrás, viene por aquí, y buscar dónde está cableado hasta que lleguen los fusibles, porque se supone que ya revisamos los fusibles. Como nota, la bocina empezó a sonar un poquito raro de repente, a veces me pasaba como que se quedaba atorada, y resulta que algún chistoso se puso a pintarlo, también está por aquí y por dentro. Entonces, pues nada más, por si acaso voy a dar una limpiada para que suene un poquito mejor. Lo que sea que tenga atorado que se salga, ya se habría bastado. En este momento yo sé que se estarán preguntando, ¿para qué quito la llanta? Pues muy fácil, aunque normalmente se quita el tanque de gasolina, en esta sección está la columna de dirección. Y si nos acercamos a ver un poquito más, podrán notar cómo en esta zona hay un cable que va de un lado al otro. Esto de aquí en medio es una goma, por diseño tiene que ser así. Y el problema es que este cable se suelta. Este es el que aterriza la columna de dirección, por eso en mi carro no estoy teniendo tierra. Entonces, si yo este lo hago tocar con el otro lado, el claxon va a sonar. Entonces ya sé que este es el problema, ya puedo cerrar el switch, desconectar los cables que dejé pegados en el volante y simplemente reemplazar este por otro cable. Bueno, entonces,
después de revisar las conexiones aquí, revisar los fusibles, revisar la conexión en las bocinas, revisar el cable de tierra y la columna de dirección, debería de funcionar. Es cuestión de abrir el switch y listo.